Estás viendo Política TV. Ese, el Centro, el diario informativo de la región del Maule. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de tu programa favorito, de corazón a corazón, por aquí por las pantallas de Política TV. Nos transmitimos todos los jueves a las 17 horas. Hoy día, 25 de noviembre, una fecha importantísima. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y vamos a conversar junto a Verónica Valderrama, mi colega, compañera, partner de aquí, de este programa de corazón a corazón, sobre este tema, sobre cómo nos afecta a nosotros, cómo nos afecta a toda nuestra sociedad. Y sigue afectando, aunque decimos que vamos avanzando, pero el maltrato hacia la mujer sigue y continúa. Hay que poner un fin a esto y hay que emprender juntas, chicas, de la mano para salir adelante. Bien, bienvenida entonces a mi amiga y a esta gran mujer y reconocida psicóloga. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Jimena. Bien, aquí con un día de mucho calor en la ciudad que vivo, en Quilpué, y claro, leyendo un poco de la importancia que es la conmemoración del Día para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Es un día muy importante, yo creo que igual como sociedad estamos años luz, pero siento que igual uno tiene una responsabilidad social de tocar estos temas. Disculpa un segundo, que como mujer y mamá me despido de mi hijo que se va con su papá. Venga, mi amor. No te vas con... Dame un beso, que estoy en el programa, mi amor. Permiso, Virito. Bueno, yo te voy a contar. Desde el año 2000, la Asamblea General de la ONU instauró este día como el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración, en recuerdo del asesinato de tres hermanas dominicanas, la que se llamaba Patria, lo tengo anotado aquí. Sí, Minerva y María Teresa Mirabal, en el año 1960, durante una dictadura, ellas fueron asesinadas. Sí, sí. Esto fue en República Dominicana y bajo el gobierno de Trujillo, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, Leonidas Trujillo. Un dictador y, bueno, tengo entendido que fue porque una de ellas, no sé cuál, rechazó estas como insinuaciones que él tuvo hacia ella, insinuaciones sexuales también, porque la violencia no solamente es física ni psicológica, sino que también es violencia sexual, y una de estas hermanas rechazó estas insinuaciones, rechazó a este hombre, y empezó a seguirla, a seguir a su familia, y también comenzó también a intimidar a la familia, por lo tanto ya pasó a ser una violencia psicológica, no solamente sexual hacia ella, sino que psicológica y también hacia todo el entorno. Entonces, aquí comenzó todo esto, Vero. Claro, y en el fondo, los países que se adscriben a la ONU, y en el fondo, si la ONU dictamina que este es el día para eliminar la violencia contra la mujer, se comprometen a ciertos programas y ciertas políticas a instaurar en ciertos tiempos en todas las áreas, no solo en lo que es la violencia a la mujer, en los derechos de los niños y todo. Y hay políticas públicas, pero también el trabajo, además de la política, también es un rol social que tenemos nosotros, que cumplimos nosotros, todos, hombres, mujeres, del sexo que sean y género, de poder socializar esto y evitarlo, denunciarlo, porque en el fondo no sacamos nada con que hayan políticas, pero si nosotros también a veces, muchas veces podemos ser hasta cómplices, por miedo, y quedarse callados. Sí. Bueno, una de las, no recuerdo el nombre cómo se llama, pero una de las formas de violentar a la mujer es esa, pues infundir un miedo para que la gente no se acerque a ella, o a nosotras como mujeres, o nosotros no seamos capaces de pedir ayuda en una situación así, porque nos empiezan a rechazar. Y se da mucho cuando empieza... mira, fíjate que esto voy a hablar a nivel de pareja. Muchas veces las parejas, cuando son egoístas o narcisistas, o personas muy inseguras, comienzan con este tipo de violencia,
y empiezan a separarte de tus familiares. Te lo digo porque yo viví una experiencia Claro. así. Y te empiezan a dejar sola, no te dejan estudiar, que fue el caso que viví yo. No me dejaba estudiar. Empezó a hablar de mí en negativo hacia mis padres, hacia mi hijo. Decir que yo estaba estudiando o una que no correspondía. Y bla, 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 lo que conversamos la otra vez también, ¿te Claro. acuerdas? Entonces, y la gente o tus amigos empiezan a pensar, porque estos seres, muchos de ellos, son muy cautivadores, son muy, tienen un enganche, se saben manejar muy bien con el resto, entonces le empiezan a creer a ellos, pero no se dan cuenta que la persona víctima es el otro, o sea, es violentada. La mujer cuando no se le permite estudiar, cuando no se le permite usar el vestuario que quiere, cuando no se permite decidir, tener una decisión propia o trabajar, que ya es una violencia económica, que también Claro. es una limitación para poder realizarte. Sí, porque en el fondo la violencia como violencia contra la mujer es un concepto muy amplio, Justamente. que antiguamente solamente se entendía como violencia el golpe físico, pero hay mucha, dentro de la violencia hacia la mujer hay mucho, hay femicidio, psicológica, violencia mediática, simbólica, de género, económica, psicológica, física, sexual. Hay como, no sé si 16 o 21 tipos de distintos tipos de violencia. Y yo creo que se da mucho en todo orden social, no solamente en los estratos bajos. Por ejemplo, la violencia psicológica que digo yo, que es como la de guante blanco. Yo siempre la denominé así, sin haber estudiado psicología, que es como el maltrato como psicológico, con pequeñas palabras que te dicen o que no te valoran lo que haces, como que siempre te denostan como persona. Pero eso no tiene un golpe físico, pero sí tiene un golpe y un daño emocional enorme. Y es muy difícil salir de la violencia, de un círculo de violencia. Porque uno puede denunciar. La otra vez yo hablaba con mi hija, uno puede denunciar a un tercero, pero si el tercero, así, por ejemplo, ya yo veo que a una amiga el marido ejerce violencia contra ella, yo puedo denunciar anónimamente, pero para que se pueda enjuiciar, digamos. La persona que es violentada tiene que ratificar la denuncia y muchas veces por miedo, porque claro, imagínate, el miedo, por ejemplo, a quedarse sin un sustento económico. Justamente, Es sí, súper difícil, salir de la violencia. claro, o miedo que te dicen que te van a quitar tus hijos, por ejemplo, Claro. o claro, o que le van a hacer daño a tus hijos, o a Claro. tu hija, claro, entonces. Aparte que tú ya estás, cuando te han ejercido violencia, tú ya estás con una autoestima súper baja. Claro, dependiendo Entonces, emocionalmente de la otra persona. completamente, ¿no? Entonces, es súper difícil, se da mucho. Yo he sabido, de repente hasta mis hijas me cuentan de situaciones de papás, que se ha dicho, mejor no hay que ir a dormir allá, porque saben que se dice que el papá le pega a la mamá. Y uno no se imagina. Es impresionante. ¿Qué haces tú ahí? Es muy, muy, muy difícil. Aparte, imagínate que para los hijos también, crecer en un ambiente relacional súper distorsionado. Es como un círculo vicioso. Tú sabes que Sí. no solamente se da entre violencia de género, sino que también, o sea, de hombre hacia mujer, sino que también de mujer Sí. hacia el hombre, o Sí. también de mujer contra mujer. O sea, Sí. mujer hacia otra mujer es terrible, o sea, es peor ¿Eh? todavía, ¿cachai? Porque igual, y hay muchas violencias, tipos de violencia en ese sentido, por ejemplo, la violencia social, cuando tratan de separar de tu grupo, que eso se da mucho en los colegios, en las niñitas sobre todo, tratan de alejarte de tu amiga, por ejemplo, y que no te juntes con ella, y se empieza desde súper infantil esta situación. Y lo otro que hay, por ejemplo, que te despojan de algún bien, tú cuentas con algún, y a veces por envidia, porque entre mujeres se da mucho eso, que te quitan algo que a ti te hace, que tiene, que tienes un vínculo grande con este algo material, puede ser, o un vínculo con alguien, ¿cachai? Entonces, Claro. mucho. Igual que los hombres ejercen este tipo de violencia contra su mujer, con su pareja, despojándola de bienes como una casa,
o son capaces a veces de incendiar una propiedad, o son capaces, no sé, de destruir una propiedad con tal de amenazar y agredir que esta persona se sienta como totalmente vulnerada. Es súper difícil asumir que uno ha vivido de violencia. Es una, porque a veces, no sé, a mí también, yo no sufrí violencia física, pero sí yo podría decir en alguna etapa de mi vida violencia económica. Y la violencia económica, más que no me dejaran estudiar como tú contabas, era de que todo, como yo estaba en la casa y esta pareja era el sustento económico, todo gasto de la casa tenía que ser chequeado por él. Yo no Imagínate. tenía ninguna libertad de poder decir hay que hacer esto, y si yo llegaba a hacer algún gasto, tenía que justificarlo y pedir permiso. Claro, no, eso Entonces es. yo ahora de vieja soy consciente que eso era violencia económica. Claro que sí. Mantener un poco el control a la larga. El control de la persona. Y Y psicológica psicológicamente, también. Pues. porque si es que Obvio. se te excedías en 2 pesos más, me Sí, imagino. pues sí, se van a la par, dan a la par, muchas. ¿Sí? Tú Imagínate sabes. ahora que nosotros estamos en pandemia. ¿Cómo habrá sido para todas las personas que viven con por ejemplo, a las mujeres, con una persona que las violenta con esto de las cuarentenas? Nosotros en un grupo de psicólogos conversamos mucho de eso durante toda la pandemia. Lo difícil que estás con tu violentador 24/7 ahí. Sí, pues. Y tú sabes que muchas psicólogas tuvieron muchos problemas también en coaching, pero es que el coaching es como un poco más distinto porque se buscan otras cosas, pero en terapia psicológica muchas personas que tuvieron que hacer terapia desde la casa no podían porque no podían hablar. Imagínate, exacto. Es terrible, sí, A pues. mí me pasó al principio, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, trabajamos en un proyecto que era de la clínica donde yo trabajo, una clínica psicológica perteneciente a la Escuela de Psicología de la Católica. Y hacíamos supervisión y para mí era muy nuevo. De repente contaban, porque hacíamos supervisiones de casos de pacientes que se hacían las sesiones en el auto. Yo al principio, sobre la ignorancia, no tomando el peso de lo que era, porque para mí como que yo no veía más allá de mí cómo yo trabajaba, en Claro. mi pieza o algo así. Y claro, después supervisando los casos, no tenían espacio para poder hablar tranquilamente. Entonces lo hacían desde el auto, que a lo mejor yo en un contexto de no de pandemia lo hubiese significado distinto, que un paciente estuviese en el auto y no en una pieza o en una oficina, no sé, en el jardín. Y después a mí me tocó con paciente de haber hecho sesiones caminando en un parque, porque estaban en pandemia, estaban con una restricción enorme y salía cerca de la casa, que ya estaba hasta acá de la casa, me generaba mucha angustia, a la plaza, que quedaba a 2 cuadras. Y ahí, porque él se sentía más relajado y podía hablar más tranquilo, porque ya se sentía como que todos lo escuchaban en la casa 24/7. Fue súper complicado. Y el otro día estaba leyendo que hay estudios preliminares que aumentaron los llamados de ayuda por violencia acá a nivel nacional de un 24% que teníamos antes de la pandemia a un 43,8%. Imagínate. Imagínate eso, de mujeres. No, es fuerte y sabes que, bueno, siendo el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, también cabe destacar que siempre detrás de una mujer hay un gran hombre, así como detrás de un gran hombre y una gran mujer, ¿verdad? Porque vivimos o viceversa, o sea, también a veces detrás de una mujer hay otra mujer, detrás de un hombre, porque hoy en día tenemos que ser mucho más amplios de mente o amplias de mente. Pero cabe resaltar que también sucede a los hombres que son violentados, no solamente en la mujer, y para ellos más fuerte todavía, porque socialmente no está visto que a un hombre lo agredan. Porque se pone ¿Cachai? en jaque su masculinidad, pues, no sé, en el fondo Lógico, su. Claro. lógico. Entonces, pero ¿sabes qué? Esto se da mucho, se piensa, porque siempre se dice, o yo he escuchado, no, es que el violentador es por inseguridad, no necesariamente. Puede ser un ego narcisista que tiene el ego demasiado arriba, ¿cachai? Y también están violentando. O sea, no es solamente personas que sean inseguras o personas que, no, también hay personas demasiado seguras, pero que sienten otro complejo de manipulación.
¿Cachai? Claro, pero en el fondo, igual aunque sea con ego narcisista, en algún área de su personalidad, de aspecto, tiene alguna, en el fondo, alguna inseguridad. El Claro. narcisista en sí, claro, tiene un ego muy alto, es magnífico y todo, hay distintos tipos de narcisistas, pero sí tienen un dejo de inseguridad que está súper Que no se escondido. demuestra, exacto, que no Y lo demuestra. por eso, claro, y por eso manipulan también, y tienen que manipular sobre todo a una persona que tiene que ser como un victimario, alguien que sea menos que, como él el salvador o algo así. Y Exacto. se da mucho, por ejemplo, hablando yo con mi hija, en pololeos de niños, así yo te digo, mi hija tiene 18 años, salió recién del colegio, en pololeos de amigas. Hoy día hablamos, yo siempre le pregunto por las compañeras cómo son, y ella me contaba. Y yo le digo, Mira. Agustina, le digo yo, esta es la base de ese tipo de relación, era de un hombre hacia una mujer, el violentador, psicológico y con palabras, de a futuro que sea un hombre golpeador. Y decía, Claro que mamá, no sí. te puedo creer, sí. Entonces hablábamos en el fondo, una, porque a mí también me preocupa la gente que está rodeada por mi hija, en el sentido de que son niñas que han estado toda la vida y a uno se afecta. ¿Cómo lo enfrentaba a ella y en esas situaciones? Entonces, claro, ella enfrentó en algún minuto. Y siempre apoyando a la amiga, pero en el fondo más allá no puede hacer. Buscan, sí, los narcisistas generalmente buscan dominar, es como una presa, ¿Sí? ¿sí? Como que se ¿Sí? sentía siempre como poderoso, o generalmente por una ¿Sí? carencia puede ser afectiva, o carencia de otro tipo, ¿sabes? Pero lo más, lo que es complicado cuando uno dice acércate, pide ayuda, pero Sí. no entender cuando no estás en los zapatos de la persona. A veces uno juzga sin saber que la vida es Sí. tan redondita que se encarga de ponerte a ti en ese otro lado, de la cara de la moneda en la cual tú estabas juzgando, porque así va a ser tarde o temprano. Y poder Eso entender. funciona súper bien a nivel de políticas públicas, el teléfono que es el 1455, 1455 creo que es Fono Mujer. Ahí tienen distintas áreas de apoyo a la mujer, no solamente denunciarla, que denunciar, sino de acogerla, de orientarla, de todo. Funciona muy bien. Por ejemplo, en la época de pandemia, cuando estábamos con las cuarentenas, también se activó a raíz de de las políticas públicas, en ciertas farmacias tenían un código, que era una mascarilla, por decirte mascarilla 19, creo que se llamaba. Y eso se socializó, que si había esa mascarilla, si tú la pedías, significaba la persona que te iba a atender sabía que tú estabas siendo violentada por una persona. Entonces, si tú pedías, y por ejemplo, yo quiero una mascarilla 19, al tiro se activaba la red para proteger a esa mujer. No tenía que decir me está pegando él o está acá él. Entonces, sí, se han hecho cosas. Se han hecho cosas y yo creo que además de hacerlas, uno también tiene el rol social como ciudadano de difundirla. De todas maneras, ahora igual hay violencia no solamente en la pareja, sino que también se da en los lugares de trabajo, como Sí. dije anteriormente en los colegios, en Acoso las escuelas. laboral, violencia laboral, muchísima, Justamente, sí, muchísima. generalmente se da por inseguridad del otro, por tratando de descalificar, tratando de hacer sentir que no eres capaz, te incapacitan, ¿cierto? Tanto verbal, psicológicamente, emocionalmente, etcétera. Entonces, O sea, mucho también laboral, así yo he escuchado de todo, porque uno no puede generalizar, pero también mucha violencia de mujer a mujer, dependiendo del cargo, así es, muchísima. y mucho. Muchísima, Sí. muchísima. Y una vez conversaba con una TENS que cuidaba a mi mamá. Y ella me decía que habían a veces jefaturas de ella, que eran como enfermeras, digamos, que las trataban como que fueran una nana. Hasta para tomar el celular, ella sentada en su escritorio y tú, pásame el celular, a ese nivel. Porque ella siempre me decía que a mí me manden lo que corresponde a mis labores, ni un problema. Pues si en el fondo ella jerárquicamente era un puesto de mayor y me tenía que mandar, pero a ese nivel te denigran, te denigran. Entonces, y se daba mucho, ella contaba, y en ciertas áreas de que trabajó, hizo su práctica, que era hospitales, clínicas y todo, pero llamaba la atención también. Entonces, también Mira. tenemos un dejo de responsabilidad nosotros como mujeres, porque no solamente hay que achacarle al hombre la violencia a la mujer, también No. entre mujeres hay mucha violencia.
los hombres son criados, formados por mujeres, somos Sí, madres. sí, sí. Diste un tema súper importante y sumamente relevante para mí. Mira, a ver, cuando uno tiene una nana, la nana tampoco es una esclava, ¿cachai? Entonces uno, yo lo he visto, personas que abusan de una persona que trabaja contigo en tu casa, esa persona está, a ver, no te está haciendo ningún favor, tú le estás No. pagando, pero a la vez hay un intercambio, ella está haciendo un ¿Eh? servicio para ti, ¿Sí? por tanto tampoco uno la puede descalificar, tampoco uno la puede tratar No. mal, es un trabajo exactamente igual o ¿Sí? más que cualquier otro, o sea, te está ayudando aquí en la casa, está llevando, formando también, muchas nanas están formando tus hijos, ¿me entiendes o no? Entonces, yo me crié con una nana que para mí fue como mi segunda mamá. Una mujer que dio todo por mí y para mí, de hecho ella nunca se casó por estar conmigo, murió cuando yo tenía 9 años y para mí fue terrible, fue la pérdida más, yo creo que una de las pérdidas más grandes que yo he tenido en mi vida con respecto a una persona, una mujer grandiosa, mi nana, se llamaba Eliana, y ella estaba todo el tiempo conmigo mientras mi mamá trabajaba, entonces Claro. ella era de la familia, mi mamá sufrió cuando mi nanita murió, pero tremenda, o sea, yo creo que no, hasta el día de hoy nos ha costado mucho superar esa partida. Entonces, nadie está cumpliendo un rol de la esclavitud, No. hace muchos años que ya no se abolió, no existe. Entonces, hoy en día cualquier persona que quiera erradicar todo lo que como mujeres hemos avanzado en esta sociedad, eso out. Porque la mujer hoy en día, nosotras, tenemos tanto las mismas o más capacidades que los hombres. Tal vez no la misma fuerza física. Claro, ¿Te pero fijas? Tal vez no. Pero quizás hay muchas mujeres, y yo me considero con mucho más fuerza que muchos hombres, físicamente también. ¿Te fijas? Entonces, es, o sea, como tú decías, hay en los mismos, hay tanta competencia de mujer a mujer, tanta, yo más que competencia lo veo como una maldad. Sí, yo creo que en el fondo uno, no sé, el rol uno como mujer, que uno tiene hijos o no tengas hijos, yo creo que uno igual tiene un rol de desde chico prepararlos. Pero de repente, no sé, en la época nosotros eran, no, no son temas para niños. Ahora estamos en una época que todos los niños tienen derecho a opinar dentro de las posibilidades que ellos tengan de opinar. Y yo creo que va mucho en la formación, en la casa y también en todos los ámbitos, porque no, como sociedad tenemos distintas entidades, está el colegio, está la universidad, están los amigos, todo. Yo creo que son temas súper importantes que se instauren en las conversaciones diarias, así como tan simple como eso, porque yo no saco nada con tener una política pública que tenga todo un aparato que lo lleve a cabo, si yo como puedo ser afectado, no, ni siquiera he conversado con mis hijos. Exacto. Claro, porque yo también, en este caso que yo hablaba con mi hija, le decía, pero esta persona le ha dicho a su mamá, esta niña, no, mamá, se muere. Y tú decís, ojalá que a mí no me toque. Que mi hija, que mi, alguna es mi hija o mi hijo, que también pueden ejercer violencia y todo, que yo sé que igual está expuesto por ser gay, porque lamentablemente igual seguimos con personas que son muy homofóbicas, Sí. que no te puedan contar. Ese miedo, que no te puedan contar, porque yo decía, yo sé protegerlos igual, así hasta la edad que me muera, yo siempre voy a estar ahí protegiendo a mi hijo, y tengo que desarrollarles herramientas. Y el Sí. desarrollar herramientas es tomar conciencia social de hablar de estos temas. Justamente, que tú puedes ¿Sí? entregar muchas herramientas en tu casa, pero ¿Sí? resulta que si la sociedad no tiene Sí. esa capacidad o hay algo que te está Exacto. limitando o te está diciendo, no, esto no puede ser así, o sea, ¿quién es la persona? ¿Quién es un ser humano para decir, no, esto no? ¿Me Claro, entiendes o no? no sé, Entonces, es complicado. justamente tenemos que ir avanzando socialmente, Sí. así como queremos llegar a ser un país desarrollado, mentalmente necesitamos desarrollarnos primero que todo. No, y Ser más. conversar. Yo creo que por lo menos en la casa es muy importante tocar estos temas. Ya no existe culturalmente que no son temas para niños. No, todos tienen derecho, los niños tienen derecho a dar su opinión. Y te dejan mucho más. Son niños, los niños, me encantan a mí los niños, porque son más puros y no tienen tanto prejuicio. El prejuicio, como tú dices, a veces la maldad un poco, es de los adultos. El mundo de Sí, los claro niños es que muy sí. limpio, es muy cristalino, es muy justo.
Ellos no ven, ¿sí? Y si llegan a ser niños así es porque en el fondo, ¿qué? ¿En la casa se les ha hablado de esos temas? Ah, exacto, los Ahora. prejuicios se los colocamos nosotros, no ellos. Ellos ven todo como tú dices, con una mente tan pura, tan limpia, entienden mucho más las cosas que, no, que De nosotros, los todas seres maneras, humanos. mucho más, dan cátedra. Yo he estado con niños de 8 o 9 años que me enseñan a mí y me dejan flojo. Entonces, bueno, hay hartas cosas en relación a este tema. Se necesita mucho de caminar juntos, de poder tener un sistema de apoyo en relación a este tema. Mientras no cambiemos nuestra mentalidad como seres humanos, mientras no mientras nos quedemos arraigados en el pasado, ¿cierto? Y pensando que las cosas son como nosotros creemos que son, o como tienen que ser, de una manera dictatorial, nunca vamos a avanzar. No sé, sí. Estaba pensando recién también. Yo he visto en las redes sociales hay una clave, por ejemplo, en esto, por lo menos en Estados Unidos. Si llamas al 911 y es que piden comida, la mujer que está siendo violentada, y muestran video. Sí, lo he visto. Y ahí cuando el policía empieza a anotar y le empieza a explicar, y ella sigue hablando en relación a la comida y a la pizza, por ejemplo, yo he visto uno, qué ingredientes quiere y todo, y le están conteniendo desde el teléfono que va una, no sé, una patrulla de policías y todo, y toman detenido. Pero siento que se está haciendo harto. Y no sé, pues espero, así, las mujeres que están siendo violentadas que pidan ayuda. Que pidan ayuda. Es que eso es un tema porque ¿cómo te das cuenta de que estás siendo violentada? Porque la violencia psicológica es muy difícil de reconocer y se piensa, porque yo lo he escuchado, y dice, pero ¿cómo tan inteligente y puede aguantar eso? No tiene nada que ver con la inteligencia. No. El manipulador, el dominador en este caso, o el enfermo, lo hace a veces tan bien, porque son aspectos psicopáticos del victimizador, y que sabe cómo manejarte, cómo manipularte para que tú no te des cuenta de que te están violentando. Entonces llega un momento que esto lo empiezas a hacer parte de ti, no te das cuenta, porque va Pero avanzando, igual avanzando. sufres, yo creo que si te das cuenta, Pero yo creo que si no. la víctima sí se da cuenta, lo que pasa es que no es capaz de salir. O no te das, porque te hacen sentir o pensar de que tú estás cometiendo el error, de que tú eres el Claro, problema. pero igual te hace sentir que no eres feliz, por ejemplo. Ah, claro, y bueno, y ¿Cachai? Igual te hace sentir mal, po. ahí quiero ¿Cachai? llegar, hasta ese punto quiero llegar. Cuando tú como mujer o como hombre sientes que estás en una relación en la cual no puedes tomar decisiones, no puedes elegir el vestuario, el maquillaje o tus amistades, cuando sientes que tienes que llegar a una hora porque si empiezas a colocar nerviosa, cuando sientes que están hablando mal, exclusivo esto, del mal del padre de tus hijos, porque comienza también por ahí, cuando están hablando mal de tu familia, cuando tú no puedes como objetar algo, estás siendo Claro. violentada. Claro, cuando no se le valora a la persona como persona y no tiene el espacio en esa relación, que las relaciones nutritivas, digamos así como de pareja o de amistad y todo, tienen que ser como equilibradas. Cuando uno tiene más el poder que el otro, asimétricas que se dicen, ahí es complicado. Y en general, en los círculos de violencia, así como hay, tú dices, un violentador, hay una víctima que sí o sí trae alguna carencia de la infancia, algo tiene. Alguna carencia emocional, afectiva, que es como, dirías tú, presa fácil para eso. Justamente porque generalmente sucede que estas personas buscan su víctima en alguien que, no sé, pues, tiene alguna carencia o tiene algún trauma o que tuvo alguna situación específica que la dejó, entre Claro, comillas, así, de sufrimiento en la sufrimiento. infancia, lo que es una carencia, porque obviamente uno dice carencia en la infancia, esos son sufrimientos que te marcan de por vida. Claro, o no, quizás ni siquiera sufrimiento de la infancia, sino que una situación de separación, porque es re fácil. Mira, yo conozco una persona que se fijaba o se fija en mujeres que han sido, que se han separado, que han sido dejadas o madres solteras que necesitan o que sienten la necesidad de ser como protegidas, ¿cierto? Por lo mismo que decimos con una carencia quizás afectiva. Y las busca y las forma como su víctima y empieza a hacerla sentir
Eso es lo más importante, que está siendo respaldada por él, por este personaje, y justamente es una forma de victimizarla y después la anula, la aniquila y comienza a ejercer esta violencia psicológica para que la víctima sienta que no puede estar sin esa persona, sin él, en este caso. Y así lo hace Está muchas muy veces. arraigado igual culturalmente esto, la violencia. Es más, voy a dar un ejemplo súper que a mí me pasó. En contexto de mujer separada con redes sociales. Yo siempre he dicho que a mí me pasaba que con el Facebook, yo soy de la época del Facebook, ahora tengo Instagram, que al estar separada y tú pones el estado, se te acercan hombres que te escriben y creen que uno está, por ser separada, dispuesta a tener sexo al tiro. Eso para mí es una base de violencia sexual al tiro, que es como una cosa, y cosificarte, así es como, que yo siempre lo he hablado con, no sé, con mi pareja o con amigos, así ya en tono chistoso, pero digo, ¿cómo tan vas? Así, pensar porque uno es separada, lo único que necesita es tener sexo, así está disponible. Claro. Y eso, y a Sí. mí me pasó mucho, Sí, mucho. pasa. Sí, sí pasa, de todas maneras. Sí, Entonces eso igual sí. un dejo el machismo también, porque en el fondo como que te codifican. Estás para. Ah, estás libre, entonces me puedo acostar contigo. Claro. Pues tampoco te valoran como persona. Sí, yo también me pasó por ejemplo, cuando yo me separé del papá de mi hijo, sentí la discriminación, y creo que lo hemos conversado acá, sentí la discriminación por parte de la mamá de una amiga muy cercana, y yo escuché, o sea, onda, oye, ojo, o sea, ten Sí, pero cuidado con porque tu es hijo. competencia, pues, peligrosa, pues. Cosa. Pero el hombre no, pues. Pero el hombre no, pues. Si el hombre No, tiene pareja y está separado, no, pues. Entonces ahí tienes no. un dejo que es machismo. Totalmente, Hasta la estamos misma familia, la misma familia. Y una vez en la universidad tuve que hacer un trabajo y era, lo hice en base a mi historia. Un poco, en el sentido de era, cuando uno tiene pareja, después separa y tienes hijos chicos, la familia te critica hasta decir basta. exacto, totalmente. Basta porque tú no estás cumpliendo con el rol de la mamá. Cuando yo entré a la universidad, que ya estaban harto más grandes, igual hubo comentarios. Sí. Pucha, está la locura que está haciendo la Vero, que si todavía tiene una niña chica, es que no va a poder cumplir. Si yo no solo cumplo el rol de mamá. Sí, fue difícil, pero no por eso, pero te enjuician tanto que al final es súper complicado. Súper, súper complicado. Entonces, pero el hombre separado, si se hubiese estudiado, si tuviese tenido una, tres, cuatro mujeres, y si hubiese Hombre. sido infiel entre ellas, da lo mismo, po, si no está con los niños, po. Pero para la mujer es muy difícil. Pero tú sabes que es cierto todo lo que tú dices, pero a mí, en lo personal, me cargan los hombres mujeriegos, no los soporto. No, no, Nunca me han gustado. tampoco. No, o sea, No. lo encuentro totalmente súper poco sex appeal cuando ellos creen que Ah. es todo lo contrario. O sea, para mí, Ah. un gallo que puta, no sé, perdón, un tipo que usado. No me gusta, o Ah. sea, ¿cachai? Lo encuentro así como, no, 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 no. Y creo que a muchas mujeres nos pasa, entonces Y que se dirigen a la mujer como una cosa, así como, ya es súper vulgar lo que va a decir, pero igual a mí, con gente educada, mensajes así, hoy que te ves rica en la foto, algo así, yo, bueno, si yo subo una foto a una red social, porque a mí me gusta, me da lo mismo como me vea, mientras yo me sienta bonita, me da lo mismo. Pero creerán que uno así querrá entablar una relación de conversación con alguien que diga, a mí lo que menos me interesa, como matapasiones, diría yo, un hombre que te está viendo a ti como un objeto, que es bonito como para mostrar, o como apetecible, un objeto. Yo soy Verónica, ¿cachai? Neurótica, 20.000 cosas. Entonces, se da mucho, y de repente, y hasta ahora de repente sale nada que te escriben, y dices, ya, listo, bloqueado. De repente te llega un mensaje y tú, Sí, bloqueado. y diste un punto, pero importantísimo. O sea, es que, por ejemplo, de repente vemos en el Facebook mujeres que se muestran con bikini y se piensa que está buscando algo. Y no es Tipo, así, no, es mi po. Facebook, es mi foto, Tipo. yo quiero, si la quiero, la publico, hago una gigantografía. El problema es el que se pasa el rollo y se lo pasa mal. Y una vez lo decía en la universidad, porque a mí en verano me gusta ocupar muchos escotes, porque a mí me gusta, lo encuentro muy femenino, que siempre me dicen como sexy, no, femenino, digo yo, porque es el tema que yo tengo en la palabra. Y yo siempre le decía a mis amigos, así a mis compañeros que eran jóvenes y a profesores que eran de misma edad, yo me pongo escote no para mostrarme. Ni que me vean a mí, no sé, pues esta parte de acá que es como más sensual, es porque a mí me gusta. Que a ti,
Lo que te produzca con el escote, que no puedo ir, no es mi problema. Pero yo me he visto para mí. Y si yo me siento bonita ese día y me quiero poner un escote y una mini, me la pongo. Al que le moleste. Yo me acuerdo una vez que fui, ocupaba poleras que se veía la guata y unos Ya. pantalones con 50 años. A la universidad, pues, iba cómoda. Y yo le decía a mis compañeros, y obviamente las generaciones jóvenes son mucho más evolucionadas que nosotros, me encontraban súper chora, pues, como empoderada, ¿ah? Así como bien con personalidad. Y digo, bueno, si algo que le moleste, al que le moleste, yo no ando mostrando la guata para que me diga, oh, qué linda la guata, la Vero. Para nada. Yo me quería vestir por mí, porque a mí me gusta. Y tú No para el sabes, resto, yo no me he visto para el exacto, resto. pero tú sabes quiénes son los que juzgan eso más, las mujeres. Porque, por ejemplo, si tú querés mostrar la guata y da lo mismo, le da, pero o sea, es que a mí, yo ¿Sí? la estuve en un, no sé, pues, en un Zoom con mujeres y yo también soy diseñadora de vestuario y estaba dando otra diseñadora. Y decía, oye, yo, o sea, una persona a los 50 años tiene que vestirse de la edad. ¿Y cuál es tu edad? ¿La edad Eva, Eva. psicológica o la edad física? O sea, yo uso mini, uso short cortito, me da lo mismo. Mientras yo Claro, me ¿sí? sienta bien, y para mí no va la edad, sino que va de acuerdo a lo que yo, cómo me sienta. Entonces, Sí. bien las mujeres nos descalificamos entre nosotras y al hombre le da lo mismo, o sea, le da lo mismo. Mientras sean un par de piernas que van caminando y se vean bien, Claro. si tienen 20, 30, 40, 50, 60, que se vean ricas, porque Claro. la palabra de ellos rica, y da lo mismo le da. ¿Cachai? Somos nosotras también las que nos metemos en la cabeza de cosas para influenciar o para descalificar o para denigrar a otra. Oye, hay mujeres de 60 años que pucha que envidia el cuerpazo que tienen y nosotros en vez de alabarlas, las tiramos para abajo. ¿Por qué? Por Sí. simple envidia, somos envidiosas. Sí. En general, yo creo que es parte del ser humano un poco. Unos más, el problema que yo digo, mientras más envidiosa seas, más presas eres de estar libre. Porque en el fondo siempre va a haber alguien que va a tener algo que tú no tienes, ya sea físicamente, intelectualmente, Materialmente. materialmente. Entonces, es complicado eso de la envidia, pero sí, es complicado. Yo siempre he dicho que realmente es complicado y a medida que uno pasa la edad, ser mujer y separada en este país es muy difícil. Muy Sí. difícil. Así se puede lograr derribar todo eso en la medida que uno esté consciente de quién es uno y uno se quiera. A mí me da lo mismo. Pero sí que uno la pasa mal, sí. Sí. Hay mucha violencia, mucho, y son di discursos súper como de paz y nada, son súper violentos. Es agresión, igual es como es bonito reconocer los triunfos de otras personas, de alabar y halagar a otra persona, ya sea mujer, hombre, cuando se ve bien, cuando ha tenido logros, y uno imitar lo bueno, lo positivo, De todas y maneras. de lo negativo decir, chuta, yo no tengo que cometer este error, y si soy capaz de decir, oye, te enojo, en vez de hacer que la persona se sienta incómoda. Sé que a mí me ha pasado de repente que yo me vestí y yo me siento, he salido y me he sentido que me veo bien y como la sonrisa así como maquiavélica, así como maliciosa, como para hacerte sentir mal. No, no caigamos, mujeres, no caigamos No en esto sé. de dejarnos hacer sentir mal ni por otras mujeres ni por otros hombres, nunca, al contrario. O sea, tratar de nosotros, la palabra empoderada, bueno, aquí llegó de empoderarnos y hacer sentir a otras mujeres empoderadas. Decirle, te ves No voy a bien. aprender lamentablemente a defenderse, porque a mí me pasó con mi hija. Yo vivo lejos de la playa, yo vivo en Quilpué y la playa está en Viña. Que a mí me pasó lo mismo cuando yo estudié. Entonces, obviamente, para ir a la playa en el verano había que tomar micro. Obviamente, yo, mi época con jeans, todo súper tapada. Y las generaciones de mi hija son mucho más empoderadas. Entonces, yo siempre fue tema el que tuviesen que ir con short, cayendo los patos asados, como se dice. Entonces yo le decía, no me gusta tener que decírtelo, pues no debería pasar. Tú deberías andar vestida como quieres y nadie debería abusar de ti. Pero lamentablemente en esta sociedad es así, porque como que el hombre ve un poto y da lo mismo, bueno, no pueden soportar eso y tienen que toquetear. Exacto. Y fue un tema que yo me lo sufría mucho, porque tampoco las podía tener encerradas acá si ellas tienen derecho, el derecho a ir. Y sí, ellas aprendieron a defenderse. Y ellas son mucho más hábiles para identificar a estos hombres que uno, que yo en esa edad. Y hemos conversado de situaciones, me cuentan al tiro, de repente van con amigas, ¿cómo los han hecho hasta bajar de la micro? Qué A bien. grito pelado.
Entonces digo que bueno, entonces, porque cuando chica me decían que yo era injusta, que cómo, que no podía ir con el short y no sé qué. Y cuando lo vivieron, la situación, o vieron a otras personas en la micro o en el metro, siempre lo conversamos. Y dije, viste, si era así, si la sociedad está mala, si un hombre no debería, ¿por qué no te debería pasar? Pero es injusto. Y sabéis que eso sube, que lata cuando le dan un agarrón a una Sí, niñita po, y qué nadie hace mala. nada. Exacto. ¿Cachai? Porque eso para mí, que te den un agarrón es una violación a tu derecho, a tu intimidad. ¿Cachai? O sea, mira, y sin ir más lejos, cuando, al menos una oportunidad me entraron a robar a mi casa y la sensación que yo tuve hace muchos años, la ¿De sensación que tuve de ver mi vulnerabilidad? ropa en Bogotá es como. Como esa sensación de que no puedo explicarlo. Imagínate que te toque a alguien que tú no quieres que lo haga. ¿Cachai? Eso, la sensación que se tiene. Entonces, si vemos algo así, si vemos que una niña o una mujer está siendo violentada, está siendo agredida físicamente, sexualmente, oye, poner atajo al tiro, al Sí, tiro. O sea. protegerse en el grupo, yo siempre le digo a las niñas, y ahora ellos son mucho más buenos amigos, digo yo, o más se defienden más entre ellos que lo que uno era, yo no sé, era otra época la de nosotros cuando éramos Lola, pero siento que ellas están mucho más protegidas, pero así todo, a veces hay excesos, que yo siempre le digo, por favor, protégete si vas a tomar, no sé, algo así, porque de repente no. O sea, igual, todos hemos pasado alguna vez que en la juventud tomaron y al final no te acuerdas y quedas súper vulnerable. Sí. Porque yo sabía situaciones en el mismo colegio de mis hijas y no la puedes comprobar como violación porque las dos personas estaban con alcohol. Y si ella está sin conciencia, no fue Claro. abuso. No se pudo comprobar científicamente. Entonces, súper complicado el tema y es tema que uno a veces no quisiera tocar con los hijos, porque tú dices, no, no quiero que a mi hijo le pase nada. Pero no tenéis que tocar porque tienen que estar protegidos. Saber quién. Entonces, así como ellas cuidan, también las cuidan. Cuando tú estés mal, por favor, ¿con quién te vas a rodear? ¿Quién te va a cuidar? Y así no. Y siempre conversando, tener un diálogo súper directo con los hijos. Son temas que uno tiene que. No sacáis nada cuando después la violentaron, algo así, la abusaron, después hablar. No sacáis nada, pues. Exacto, violento y directo, o sea, ir a Sí. razón quitado, como se dice, hablar las cosas como Sí. tienen que ser. Creo que Sí. eso es la mejor forma de ir protegiendo y tomando conciencia de que Exacto. existen las cosas, porque en la época de nosotros era como que no existía, ¿ah? Como que no tapaba el sol con un dedo. Y nosotros también como mujeres, Sí, hablar po. cuando tenemos hijos, así Sí. del sexo masculino, lo mismo, enseñarles, explicarles, y que un Sí. no, no, y no es un no Sí. sé, es un no. Yo, a mí me tocó, a mí hace como un año me tocó en una situación X. Alguien que igual tratara por circunstancias así, fortuitas, y un agarrón. A mí me descolocó tanto, 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 y fue así como 2 segundos, ¡tom! Y quedé, me vino jaqueca al tiro, el segundo. Y después sale esta persona y me habla, y yo dije un discurso que después hasta yo me sentí feliz de lo que contesté, porque lo dejé tan mal parado, pero muy educada. Porque él haciendo alusión mucho a la belleza física mía, dije todo y después dije, qué bueno que lo pude, así he avanzado, después a los 51 años me pude defender sin haber hecho ningún show, nadie se enteró, estábamos en una junta y me defendí súper bien. No lo puedo repetir lo que dije acá, pero lo dije con la mejor de las caras. Reproducción. Yo dije que claramente yo era una de las más bonitas, las más felices de ahí, porque me había separado de una persona con hartos garabatos como él. No tenía pito que tocar mi ex, pero es que en el fondo fue lo que me salió en el minuto. Pero fue, se da a toda edad. Fue súper incómodo. Sí, Súper sí. incómodo. Bueno, el tema de hoy día es bien especial para los que se han ido incorporando así o lo van a ver después grabado. Es sobre nuestro día 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha Sí. contra la Violencia hacia la Mujer. Y también, bueno, seguimos invitando a que nos sigan en política, nos sigan en este programa de Corazón a Corazón por Política TV, todos los días jueves a las 17 horas, y también invitar a quienes quieran contar
su experiencia, quienes quieran contar una historia de vida o quienes quieran ser inspirador o inspiradora, o también contar un testimonio, que nos escriban en administracion@politicatv.cl y ahí vamos a estar invitándolos cordialmente para hacerlos partícipes también de este programa. Cada jueves a las 17 horas un tema distinto o una invitada o un invitado diferente para compartir. Estamos en este camino en sociedad juntos para seguir avanzando, para seguir aprendiendo unos de otros, para seguir nutriéndonos también a través de experiencias. Las experiencias son muy importantes porque a través de la experiencia nosotros también podemos comunicar. Nosotros Vero como psicóloga, yo como coach de vida y coach terapéutico también, acompañando a muchas personas en sus experiencias y también a través de las nuestras podemos ser mentores, mentoras para avanzar. Así que fue un tema muy importante, muy necesario, y lo único que puedo decir yo, así como para terminar mi participación, y que espero que cada vez haya menos mujeres violentadas y muertas en nuestro país, en la sociedad en general. No, no, no quiero que haya más, y mientras uno podamos seguir como bandera de lucha, como dicen las lolas, los cabros. Ahí vamos a estar siempre para trabajar, para socializar esto, y esto no tiene que pasar. No tiene que pasar. Exactamente. Invitar a pedir ayuda, invitar a hablar, a expresar y buscar apoyo cuando se está siendo vulnerada. Bien, Berito, ese ha sido el tema de hoy. Gracias, Jimé. Gracias a ti. Un abrazo como siempre grande. Que tengas un maravilloso fin de Ya. semana, familia. Sí, mañana tengo la licenciatura de mi hija, así ¡Ay, que que va a lo ser pasen! emocionante. Sí. Sí, que lo pasen, pero Ya. increíble. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Bien, amigas y amigos, ha sido un tema increíble el de hoy día que hemos conversado, importantísimo, celebrar este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia nosotras, hacia las mujeres. Los despido con mucho cariño, las despido y siempre invitándolas e invitándoles a ustedes a participar en nuestro programa todos los jueves a las 17 horas por aquí por las pantallas de Política TV. Un abrazo. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Talca Box, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente, entre 1 Norte y 1 Sur, en la ciudad de Talca. Freemax, tu espacio, tu aire, tu opción. Escríbenos a servicios-freemax@hotmail.com.